Hablar de un tema muy importante para las familias de nuestro país, porque el gobierno anunció que a partir de marzo del próximo año se acaba la voluntariedad de las clases presenciales y serán obligatorias en todos los establecimientos. Estamos acá en el estudio junto al ministro de Educación, Raúl Figueroa, para hablar sobre esta medida. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Ministro, han sido diversas las reacciones, por un lado muy aplaudidas, por otro especialmente del Colegio de Profesores, diciendo que esto es grave, que es muy apresurado. ¿Qué factores se pusieron sobre la mesa para determinar esta obligatoriedad a partir del mes de marzo? Hemos conversado muchas veces de lo fundamental que es el proceso educativo de manera presencial, tanto para la recuperación de aprendizaje como para el bienestar socioemocional de los niños. Por tanto, con ese horizonte se han tomado ya una serie de medidas y es importante proyectarlas que vienen para el próximo año. Hoy día tenemos un 98% de los colegios abiertos con clases presenciales, es decir, el sistema está prácticamente en su totalidad en funcionamiento, con clases presenciales y por supuesto cumpliendo los distanciamientos, las medidas sanitarias, todas las exigencias que Salud ha impuesto. Y el avance del proceso de vacunación escolar ha sido también muy positivo. El 81% de los alumnos entre 6 y 17 años hoy día tiene al menos una dosis de la vacuna. El 59% tiene su esquema completo y todos han tenido ya la oportunidad de vacunarse, por lo tanto de aquí a marzo ese proceso va a estar efectivamente culminado. La autoridad sanitaria ha señalado ya para este año que si un nivel alcanza el 80% de sus alumnos vacunados, el distanciamiento físico de un metro ya no es una restricción activa exigible en las salas de clase, por lo tanto en los hechos, junto al proceso de vacunación, los aforos en las salas de clases también desaparecen. En consecuencia, con todos estos elementos y sobre todo considerando lo importante que es este proceso para recuperar los aprendizajes y el bienestar socioemocional, lo razonable es entregarle hoy lineamientos para que a partir de marzo el sistema educativo tenga claridad de cómo va a funcionar tanto las escuelas, los liceos, como también los padres. ¿Y cuál es el cambio que viene? Primero hay una fecha clara, el 2 de marzo empiezan las clases y a partir de ese momento la regla general será la presencialidad total. ¿Qué significa esto? Clases todos los días, ya no alternando o con unas jornadas en la mañana un grupo, otros en la tarde, porque tampoco se aplicarán el distanciamiento físico, considerando que hoy día ya esa regla no rige si acaso la vacunación es avanzada y en marzo la tendremos en su totalidad. Considerando esos factores, nos pareció razonable, con anticipación, entregar lineamientos al sistema para que los padres puedan adecuarse, los colegios también, y poner todo el esfuerzo del país era una política de Estado, que es recuperar los efectos negativos de la pandemia en nuestros alumnos. Ahora, ¿esto está o no condicionado a la situación de pandemia que se esté viviendo en el mes de marzo? Hay que recordar que tanto el año 2020 como el 2021 fue justamente en marzo cuando comienzan a dispararse los casos y ahí pasa un periodo de alrededor de 3-4 meses incluso, donde tuvimos muchísimos casos en estos dos años, en estas grandes olas. ¿Podría perfectamente suceder lo mismo a partir de marzo del próximo año? Por supuesto que la situación de la pandemia es una cuestión que siempre se está monitoreando y las medidas asociadas a la evolución de la misma también van cambiando. En ese sentido, hoy día, y esto es importante recordarlo, hoy día, de acuerdo al plan paso a paso, el sistema educativo funciona siempre al margen de la etapa en la que se encuentre un determinado territorio, ya sea en paso 1 o en paso 4, los colegios están siempre abiertos y por lo tanto la regla hoy día desde el punto de vista sanitario es que en cualquier paso en el que nos encontremos los establecimientos deben estar abiertos para sus familias. Claro, pero con la decisión voluntaria por parte de las familias de si el niño va o no a clase. Exacto, y eso es lo que se modifica para el próximo año. Creemos que es fundamental, no podemos además entrar en un tercer año, ya llevamos dos años de clases interrumpidas como consecuencia de clases presenciales interrumpidas como consecuencia de la pandemia. No podemos entrar a un tercer año. La experiencia más que nos muestran de nuevo los países del hemisferio norte, que nos llevan un semestre de adelanto en esta materia, es muy coincidente con lo que estamos anunciando. Los principales países del hemisferio norte tienen hoy día clases obligatorias todos los días sin ningún tipo de restricciones y no tienen el avance de la vacunación que tiene Chile, por lo tanto en ese sentido estamos en un mejor pie aún. Ministro, ¿cuál es el diagnóstico respecto a los contenidos que se perdieron durante estos dos años? Sabemos que hubo teleclases, o no recuerdo el nombre exacto, pero
sabemos que hay una merma importante. ¿Y cómo el Ministerio, a través de los colegios, verdad, se va a hacer cargo de recuperar ese material o ese conocimiento perdido? Bueno, la recuperación de los aprendizajes es una de las principales tareas que el país está enfrentando hoy día y debe enfrentar hacia adelante. En ese sentido, hemos elaborado un plan que está en aplicación, que es bastante más complejo y que apunta a, desde el punto de vista pedagógico y socioemocional, hacerse cargo en cada nivel de las mermas que han tenido los alumnos para ir recuperándolas. ¿Cómo? Con una batería de instrumentos de apoyo y de diagnóstico. Este año hicimos de nuevo el diagnóstico integral de aprendizaje, una herramienta pionera a nivel mundial que permitió conocer por alumno a principio, a mitad de año y ahora al final, su nivel de aprendizaje y su desarrollo socioemocional. Esa misma herramienta va a estar presente el próximo año, junto con los apoyos en lectoescritura, en matemática, para el mundo de la educación técnica, para cada una de las dificultades que se presentan en los distintos niveles. De hecho, es interesante si uno mira, por ejemplo, las propuestas de los candidatos presidenciales. Lo que hacen es, en la práctica, recoger lo que hemos hecho y proyectarlo hacia adelante, cosa que nos parece muy positiva. Y hemos hecho, además, un trabajo participativo en el contexto de el Juntos Chile se recupera y aprende, a través de consultas, cabildos, mesas de expertos, para identificar cuáles de estas medidas son las que hay que potenciar, cómo proyectarlas hacia el futuro y hacer de esto, de la recuperación de aprendizaje, una política de Estado. Porque si hay algo importante hoy día que está en juego, es cómo aseguramos que el impacto de la pandemia en educación no sea algo que se arrastre por una generación completa. Uh-huh. El Colegio de Profesores utilizó un término muy fuerte para reaccionar a esta medida, lo acusó de irresponsable, una palabra que se ha escuchado en otros momentos, particularmente en el momento en que se la acusó, ¿no es cierto?, en el Congreso. ¿No teme que pueda esto convertirse finalmente en una reacción política mayor y que termine siendo nuevamente acusado? A ver, dos cosas. Primero, irresponsable es no anticiparse al año escolar 2022 en la forma en que lo estamos haciendo. Irresponsable es pretender que nuestro país, por un tercer año consecutivo, no tenga continuidad en sus clases presenciales. Irresponsable es no ser una voz representativa de todos los profesores de Chile que han hecho un esfuerzo gigantesco durante este periodo y que nos piden, de hecho, darle mayor continuidad al proceso educativo de manera presencial, porque el mecanismo híbrido es extremadamente complejo para los profesores que el señor Díaz representa. Yo creo que el país está agotado de ver un dirigente gremial que lo único que ha hecho de manera sistemática es oponerse a todo lo que hay que hacer para recuperar los aprendizajes de los niños. A mí me encantaría que el señor Díaz se concentre por un segundo en el bienestar de los alumnos, en la calidad de la educación y en cómo somos capaces de trabajar en conjunto. Nunca ha sido capaz de sentarse en la mesa a la cual ha sido invitado hace más de un año en el Consejo Asesor Abramos las Escuelas. El hastío de los profesores es tanto con su actitud que se están formando asociaciones de docentes paralelas, porque no se sienten representados por esa dirigencia. Por lo tanto, aquí yo creo que es clave, de una vez por todas, pongamos el bienestar de nuestros alumnos, el bienestar de los profesores. Concentrémonos en políticas que son efectivamente realizables, confiemos en el trabajo hecho en materia sanitaria y hagamos de educación una política de Estado y no una de trincheras como la ha pretendido hacer el señor Díaz. Ministro, hablando esto de política de Estado, ¿cómo esta medida se amarra para el próximo año? Porque recordemos que en marzo también hay un cambio de gobierno. ¿Qué garantiza que esto efectivamente se va a cumplir? ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con los alcaldes que pongan alguna resistencia respecto a la apertura de los colegios o los mismos papás que no quieran mandar a sus niños a clases? Bueno, primero es interesante rescatar una cosa. Esta noticia fue muy bien recibida de manera transversal por alumnos, profesores, sostenedores, alcaldes de distintas tendencias políticas. Yo creo que eso es una muy buena noticia, uh-huh, porque habla precisamente de lo importante que es como política de Estado darle continuidad al proceso. Nuestra responsabilidad y mi responsabilidad como ministro es entregar el Ministerio de Educación con un sistema educativo en marcha. El año escolar parte el 2 de marzo, antes del cambio de gobierno. Mi responsabilidad es entregar un sistema educativo en marcha para que las nuevas autoridades puedan, evidentemente, tomar también las mejores decisiones. Y en ese sentido creo que este trabajo va precisamente en la dirección de facilitar la continuidad de una política que es fundamental.
Muy bien, ministro Raúl Figueroa, muchas gracias por esta conversación con Tele13M. Que esté muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Buenos días. Gracias, ministro. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Nos vamos a la pausa, pero estén atentos. Al regreso aquí en Tele13 AM hay novedades. Novedades nada.